Piero, a Juan Martín Arauz, quien te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien. Vos sabés que estamos charlando con Ricardo Caruso Lombardi. Perdón, Richard, que te jodamos, pero salió el tema de una declaración de Ramírez, no sé si la leíste o la escuchaste, de Iván Ramírez, diciendo que Barraza le dijo que lo iba a cagar a trompada cuando termine el partido. ¿Y lo cagó a trompada o no? No. Y bueno, entonces, no pasó nada. Claro, sanata, entonces. Claro, bueno, ahí está el tema, ¿no? Pero pará, en dos cosas hay sanata. En la que el árbitro te dice te voy a cagar a trompada y después no pasa nada, pero sí. También en ahora queda la declaración del futbolista y como que queda expuesto el futbolista. ¿Y sabés por qué te llamamos? Porque vos alguna vez declaraste en contra de la AFA después lo que pasó con Belgrano y Barraca Central en cancha Barraca Central y nunca más dirigiste. Digo, siempre... No, pero yo no dirigí porque yo abandoné. Yo me fui porque me suspendían a propósito. Bueno, a eso voy. Aparte porque el árbitro, Nelson Sosa, que nunca tiene una buena actuación en ningún partido, no es casualidad, me mandó un informe falso. Claro. Y yo lo denuncié por el informe falso que me mandó. O sea, si vos me mandás, me echás mal, sin haber hecho nada, después metes un informe falso, la AFA me suspendía provisionalmente para que me quedara afuera. Voy a Madrid, me encierran en el vestuario, fui a San Juan, me dejaron bajar el micro y ganábamos siempre. Pero no era cuestión de que gane o pierda, no me dejaban laburar como correspondía. Entonces, dije directamente, me voy, a partir de ahora no dirijo más, me dedico al periodismo y me van a tener que bancar de periodista. Ya está, listo. O sea, no todos pueden hacer eso, está claro. Claro. Pero bueno, yo lo hice por eso, ¿viste? ¿Te das cuenta? O sea, no, porque lamentablemente hay mucha impunidad. Pero bueno, a la larga se acaba la impunidad. Boca tranquilo que a la larga se acaba la impunidad. Pero lo que pasa es que todos creen que son superhéroes y como están... ¿cómo te puedo decir? Si yo digo, bueno, escúchame, vení, Gonza, vos vas a dirigir este partido, ¿entendés? Y vos sabés cómo es el tema. Bueno, está bien. Y vos haces lo que yo te dije. Vos te crees Superman. Claro. Entonces, vos podés hacer lo que quieras, porque te estoy bancando yo que estoy arriba. Claro. ¿Entendés? Entonces, hacé lo que se te canta, si tenés ganas, porque se te ocurrió, decir, bueno, mira, yo sé que ese equipo va bárbaro, ¿y qué hago? Uy, pero va a ganar seguro porque estoy... puedo cobrar dos penales, puedo sacar tres jugadores, hago lo que quiero, porque yo sé que el partido que viene no me van a suspender, claro. Y me van a dar el cuarto árbitro en River Boca, y me van a dar un partido importante de Nacional B, y ya que está, si tengo algún amigo y tengo para... ¿viste? Tengo amigos también, y no te olvides que hay apuestas también. O sea, es toda una joda, ese es el problema. Pero bueno, lamentablemente están avalados, porque cada uno que hace algo fuera de lo que tiene que hacer en su trabajo porque está avalado. Ahora, vos entendés que en esta impunidad que vos decís que hay y que comparto totalmente, Iván Ramírez dijo lo que dijo. Sí. Para el árbitro no va a haber ninguna consecuencia. Ahora seguramente Iván Ramírez va a tener un vuelto o Quilmes puede llegar a tener un vuelto, ¿no? Si dirige a algún amigo del árbitro que le tuvo el problema, puede ser. Claro. Si no tiene ningún amigo, el árbitro no va a pasar nada. Ninguno se lo va a jugar por uno para que lo maten o lo suspendan o lo castiguen sin tener necesidad. Claro. ¿Entendés? Ahora, si vos me mandás a un equipo, yo, por ejemplo, yo estoy viendo a Bron de Madrid. Sí. A Bron de Madrid le mandan todo cosas peligrosas, todo peligroso. Hasta los banderistas le mandan peligroso. ¿Entendés? Sí. Después que tuvieron el problema con Envigado y con ese problema que tuvo. Un árbitro que todo el mundo vio que San Jorge se fue del terreno llorando, hicieron la sentada, nunca más apareció en escena. O sea, es el mismo árbitro que cada vez que hay un problema, y cada tres problemas, dos está él. Entonces, si vos tenés un tipo que está siempre en los problemas, es por algo. Si vos nunca lo pones en un partido, por decirte algo, Alvarado con Temperley, no, ese partido no juega. Pero hay ciertos equipos que esos árbitros aparecen siempre en los partidos dudosos. ¿Entendés? Sí. Entonces, y si no es por la política, es porque son amigos, y si no porque... tienen que ser beneficiados por tal o cual cosa. Es que todo el mundo lo sabe. Vos siempre hablás de un grupo de árbitros. Hay un grupo, sí. O en Nacional B, peor. Peor porque hay menos televisión y por ahí te juegan a las 2 de la tarde en tal equipo, en tal lugar, y no. Y vos sabés, y los técnicos ya saben y van mal predispuestos. Y los jugadores también. Pues, uy, mirá que nos tocó, cagamos. Ya lo saben antes. Ya lo saben antes. ¿Barraza te tocó en algún momento mientras que dirigías? No te entendí. ¿Barraza te tocó que te dirija? Me dirigió muy poco. Me habrá dirigido dos veces.
veces. Y él sabe bien cómo manejarse conmigo. Porque dice que tiene una manera bastante prepotente de hablarle a los futbolistas que están adentro del rectángulo de juego, más allá de esta declaración de Ramírez, ¿no? Dice que en general tiene una manera prepotente. Bueno, pero si son prepotentes porque, lamentablemente, primero porque ninguno lo denuncia. Los árbitros que boquean adentro de la cancha es porque ninguno dice nada y porque todos tienen miedo al después. Y vos no puedes vivir con miedo al después. ¿Entendés? Vos tenés que vivir como corresponde. Y si a mí un árbitro me falta el respeto, yo lo tengo que denunciar. Porque ellos, cuando vos le decís algo, o le haces una carita, o lo aplaudís, te echan. Y te han dado partido, tres. Y después, cuando te hacen el informe, no ponen la verdad. Siempre para justificarte te ponen, me puteó, me dijo tal cosa, me dijo la otra. Y a mí me ha pasado un montón de veces que me han puesto que yo lo reputié. Y es mentira. Yo jamás puteé un referí, que le he protestado millones de veces. Que he protestado mal, correcto, pero putearlo no, en la cara menos. Entonces cuando te ponen que lo putee, yo le digo, no, hacemos un careo con el árbitro, hacemos un careo cuando lo putee. Por ejemplo, el partido con Barracas, había puesto que yo le dije, hijo de puta, que esto, que el otro, digo, decime que quiero un careo, no me lo hicieron el careo. Y después ese mismo referí, por radio, dijo que yo nunca le falté respeto en ningún momento del partido. Entonces, ¿por qué me suspenden? Claro. ¿Entendés? Claro, sí, entonces, sí. Entonces, sí. ¿Sabes qué pasa? No con todos pueden joder. Hay algunos que sí se pasan, se hacen lo vivo. ¿Y qué pasa? ¿Con quién jugó Quilmes este partido? Con Deportivo Madryn, la cuarta vez que iba Barraza a Madryn. ¿Y cómo no querés que hagan lo que quieran? Si están los hermanos Astre, y los hermanos Astre ahora ya lo pusieron en los seis que van a dirigir la categoría. ¿Viste que ponen gente para de cada club para sí, que manejen la categoría? Bueno, Astre, esta semana o la anterior. Deportivo Madryn, el año pasado, ascendió y todo el mundo sabe cómo ascendió. Uh-huh. Todo el mundo sabe cómo ascendió. Entonces, ¿qué te puede sorprender? ¿Qué te puede sorprender? La verdad, ¿a quién le puede sorprender? Algunos que están en higuera. Pero si yo soy dirigente de un club, yo ya sé lo que me va a pasar. Lo que pasa es que los dirigentes tienen miedo de hablar, porque si hablan, le dicen, cállate la boca, porque ustedes tienen el miedo a que lo volteen después al equipo. En este caso, si Quilmes abre la boca, tiene miedo que le pase lo que le pasó a Estudiantes de Buenos Aires. Y cuando abrió la boca y le pasó lo que le pasó con el Instituto de Córdoba, salieron a ponerle turita, a ponerle de todo, y se asustaron. Como le hicieron Atlético Tucumán en su momento cuando se quejó la otra vez. Que le pusieron a Espinosa y tuvieron el problema que tuvieron. ¿Qué es casualidad todo eso? No lo saben. No saben todos eso, muchachos. Saben todo. Ahora, es difícil. No lo dice nada porque los dirigentes están en la cómoda. Saben que están en la categoría, que la platita entra, que es tan cómodo. Entonces, no nos quejemos, porque si no, baja el hombre de Twitter, que es el segundo, los dos que maneja la AFA, y te empieza, ahora te comió el codo, te dio de comer, te dio la mano, y te come el codo, y te come la muñeca, y te come la falange, y se cagan todo. Pero los dirigentes ya lo saben. Y si a mí me toca ir a dirigir a jugar un partido en Deportivo Madryn, fumate un faso, que te va a pasar eso. Pero te va a pasar eso. Yo leo el árbitro, y yo te digo la verdad, yo leo los árbitros de Nacional B, y de 10 partidos, 8 cierto siempre. Claro. No es casualidad. Y si, che, que vos sos mago, me dicen los periodistas. Digo, no, leo. No soy mago, leo. Yo ya leyendo, ya está. Fíjate que a quién le pusieron ahora de Lyman y todo, a Madryn, a Brown de Madryn. Uh-huh. Fíjate, hay equipos que hay dos o tres, hay varios líneas, que cada dos o tres partidos, están los mismos Lyman. Claro. No lo ven eso, no lo leen. ¿Y pero qué haces? La cantidad, vos dirigente, ¿qué haces, Ricardo? Porque después te mandan al bombo si te quejas. Entonces tenés que ir callándote la boca. Es el temor que tienen todos los clubes. El problema, yo te hago esta pregunta a vos ahora. Sí. El otro día se quejó Cela. ¿O Cela dónde está ahora? En la casa. Sí. Se quejó Pipa Teve. Lo liquidaron con Sarmiento de Resistencia, yo que sé, donde está el Corriente. Sí. En Corriente está, el equipo de Corriente. Sí. Siempre son los mismos árbitros. El mismo árbitro que hace los desastres en el Federal A, ahora apareció dirigiendo Nacional B. Y dirigió el otro día y cobró dos penales que fue una risa. ¿Entendés? Entonces, no jodamos, son siempre los mismos. Hay cuatro árbitros en Federal A, cinco, que te aniquilan. Uh-huh. Y no es casualidad. Cada vez que dirigen ellos, yo paso las imágenes en TN, sí, el sábado y domingo, sí, y no tienen vergüenza ni cuando les paso las imágenes. Que yo, como padre de familia, o como tengo hermanos, o tengo papá, mamá, y yo, que me vean hacer lo que hago,
no es lógico. Entonces, ¿qué pasa? Después te dicen, ¿pero qué querés? Si no, quedó fuera del sistema. Como me dijeron un par de pitos de ahí afuera. Que me dijo, si no, quedó fuera del sistema. Bueno, pero querido, ¿sabes qué pasa? Vos lastimás a mucha gente. Vos lastimás a los hinchas, a los jugadores, a los clubes, a los cuerpos técnicos. Al único que no lastimás es a los dirigentes. Porque los dirigentes saben todo, ¿eh? Por eso ningún presidente lo ves que abra la boca. ¿Por qué no se quejan los presidentes? Como le dije yo en su momento al de Unión, al todo. ¿Por qué no se quejan los presidentes? Porque saben, porque les tienen pánico y levantan el teléfono y o le mandan un Twitter y se cagan todo. Se cagan todo por lo que vos estás diciendo. Entonces, convengamos que ustedes mismos saben quién va a dirigir y según el equipo que te toca enfrentar. Vos sabés que tenés una bandita de equipo que saber que te van a cocinar. Bueno, que Barraza en el torneo haya ido 4 veces a dirigir a Deportivo Madrid, no creo que sea casualidad. Hay equipos que si no le ponen los pitos no pueden estar ni en el sexto ni en el séptimo puesto. Y están casi arriba, están primero, segundo. Si vos sabés, y dirigen siempre, y siempre cosas raras. Y cuando no pueden ya de última, que no pueden hacer nada, le dan un penal a los 94, 95, un centro. Cualquier cosa te cobran. Y lo viste ya. Sí. En el campeonato nacional B hubo varios partidos que ya lo viste. Y vos por todo lo que pasó en aquel encuentro, entre Belgrano y Barracas, sí, ¿crees que estás indirectamente, no? Porque directamente no lo hace nadie. ¿Prohibido en el fútbol argentino para dirigir? Ninguna duda tengas. Ninguna duda. A mí me bajaron de equipo de Nacional B, de la A, hasta un equipo que está haciendo las cosas muy bien en Primera B. Hasta ahí llegaron. ¿Sabés por qué? Pues simplemente porque dice, pero vos lo que pasa, que vos cuando hablás de AFA, los matás. No, yo no los maté nunca. Yo lo único que hice fue defender a los técnicos, quería ir a elección con los técnicos y nada más. ¿Qué pasa? A mí Tapia se me puso en contra, apoyó a esta gente que está ahora, hicieron lista única, nos voltearon, no nos dejaron competir, se metieron en la política y nos voltearon con la política también. ¿Y sabés cuántos votaron? 500 técnicos que lo pusieron ellos y ganaron 500-0. Dice, Caruso perdió. ¿Contra quién perdió? Yo no participé. ¿A quién le ganaste a Caruso? Caruso no gana nada. Le ganaste a todos los técnicos del país, que hay 30.000 técnicos que no votaron por culpa de la mugre esta. Quisieron votar a 500, que se queden estos tipos y que siguen haciendo lo mismo de hace mil años. Que no hay un contrato en blanco, no hay obra social, no hay aporte jubilatorio, no hay farmacia, no hay nada. Lo único que te piden, pagá la cuotita para los partidos. No hay que pagarla, porque por estatuto no la paga el técnico sin trabajo o sin contrato. Y los técnicos a veces, por el temor, te dicen, y no, lo tengo que pagar porque me dijeron que si no estoy al día no puedo dirigir. ¡Mentira! Te lo hacen para sacarte plata, ¿cómo no vas a poder dirigir? No tiene nada que ver. Por eso te digo, hay muchas cosas. Haz el pro, porque si no haces el pro, no puedes ir afuera. ¡Mentira! El pro no sirve para nada, muchachos. Lo que sirve es un año de contrato y pagás $1.500 de homologación en la AFA y ahí puedes dirigir afuera. Y los engañan a los técnicos con eso también, con el pro. Entonces, hay un montón de cosas que son irregulares, pero que están todos apoyados. Entonces, ¿qué hizo la Copa del Mundo? En vez de limpiarnos y ser nosotros el ejemplo de todo con una Copa del Mundo, no somos de ejemplo de nada. Esa no, y le dio poder a Chiquitapia. Claro, la Copa del Mundo, ¿sabés lo único que hace? Es tapar todos los desastres que hace. ¿Dónde viste vos un campeonato que se juegue toda la fecha que juega la Liga Profesional y ahora aparecen 14 equipos para hacer un mini campeonato y poder traer 70 jugadores y al que está perdiendo el descenso se puede reforzar en estos 14 fechas que inventaron y que hicieron las zonas como se les cantó? Porque vos fijate las zonitas y te vas a dar cuenta cómo todos los que tienen los equipos que están avalados o que están bajo el ala de ellos, cómo pusieron la lista como para jugar con el equipo que a ver si pueden clasificar para meterse a Sudamericana, en Libertadores, donde sea. Porque son los equipos pues se mueve todo plata y plata y plata. Y es así, muchachos, no es tan complicado esto. Son los inventos que hacen, vamos a sacar un descenso, para que te voten de por vida.
porque si fueran a votar los 3.000 equipos que hay en el país, seguramente no lo va a ganar, porque están, hay 2.800 equipos que están muertos de hambre, ¿entendés? Uh-huh. Pero hay 100 equipos que están más o menos, y esos 100 son los que dirimen quién sigue y quién no sigue dirigiendo en el fútbol argentino. ¿Vos el jueves ves la designación de los árbitros y ya sabés qué va a pasar el fin de semana? 99% no le erro. Los muchachos periodistas, amigo mío, o que nos vemos, me dice, ¿cómo puede ser que acertá casi todos los partidos? ¿Qué? No es cierto, no es cierto, leo. Y es lo mismo, ¿quién ascendió el año pasado? ¿Quién no sabía quién ascendía el año pasado del Federal? ¿Quién subía al Nacional? ¿Ve? Ya sabían todos. ¿Sabes los desastres que hacen en algunos partidos? Pero me da vergüenza ajena, te juro por Dios. Veo cosas que cobran, penales que cobran, expulsiones que, la verdad, son insólitas. Y esos árbitros son los que después van al Nacional B. Y algunos los meten en la A cuando pueden, para hacer alguna cosita que le mandan. Pero ¿qué pasa? Son tan árbitros mediocres y que están acostumbrados a dirigir una camiseta sola, que si yo te juego a blanco contra rojo, se me complica. Ahora, cuando yo tengo que dirigir para el blanco solo, gana el blanco. Pero cuando me ponen dos camisetas, ya no sé cómo dirigir. ¿Por qué? Porque no tienen muñeca. Hay árbitros que tienen una muñeca enorme, que ya están en primera, y por eso dirigen hasta los 50 años. Y vos ves que dicen, che, ¿hasta cuándo va a dirigir? Y lo dejan porque, bueno, cada vez que necesitan algún favorcito aparece, ¿entendés? Pero ¿qué pasa? Cuando quieren meter a los muchachos del interior, piden nada, no le dicen nada. Le dejan hacer lo que quieren. No es que lo llamen y dicen, mira, esto no es penal, viejo. Esto no es expulsión. Esto no es tiro libre. Esto, en vez de enseñarles, no. Tienen que, ya van con la orden, quién, para qué lado tienen que estar. Y ese es el problema que tenemos hoy en el fútbol argentino, que es muy grave, es muy grave. El día que pase algo grave, se van a acordar de todas las palabras que yo les dije. Mirá que no falta tanto tampoco, ¿eh? Mirá que el otro día, ¿te acordás que hubo un problema en la parte amateur? Ustedes lo vieron. Bueno, acá se salva porque aparece la policía, aparecen los escudos, pero mira que no siempre en la vida se va a pasar esto. Alguna vez va a pasar diferente. Entonces, que tengan cuidado con lo que hacen, que dejen de lastimar a los clubes, que dejen de, y que no lastimen a la gente, porque el hincha es el que sufre, ¿entendés? Uh-huh. Porque después vas y jugás una final y después te querés matar, y mirá vos, y que vos crees que le vas a ganar una final a Barraca para tener la A, la verdad. ¿Quién podía pensar que podía ganar la final a Barraca para subir a la A? Ninguno, muchachos. Tiene que ser alguno que esté durmiendo la siesta, pues. No, pero fuimos a penales. Déjate joder, por Dios. Por Dios, lo que pasa es que, bueno, yo no sé si son inocentes todos o, caso contrario, se hacen todo lo tonto. Miran para arriba porque es lindo vivir de fútbol. Y hay mucha gente que vive de fútbol. Es así de simple. Ahora, Ricardo, yo la discusión que tenía acá con Gonzalo era justamente, Gonzalo dice que para él la declaración de Iván Ramírez no deberían haberse dado porque el hecho de aquel día que el árbitro, que Barraza, le dijo que le iba a quedar a trompada, puede traerle perjuicio a Quilmes después algún vuelto. Yo digo, para mí está bien que lo haya declarado, porque si no, queda todo impune. ¿Y lo tenés que dejar que el árbitro se prepotee y salga canchero? Hay que dejarlo que salgan los cancheros porque tienen el aval de la AFA para que te hagan lo que quieran. ¿Sabés lo que tiene que hacer lo de la AFA, el 1 y el 2, que ya sabés quiénes son, el 1 y el 2? Llamarlo al referí y decirle, vení, hijo, ¿por qué le dijiste a esos jugadores? Vos dirigí, hacer las cosas como corresponden y no los volvís a los jugadores. Porque lo mismo pasó con un árbitro de primera la otra vez. ¿Te acordás que pasó? Sí. Que a mí me extrañó mucho, porque siempre fue un tipo muy correcto. Me pareció muy raro que hayas hecho así. Pero bueno, se subió en el caballo. Creo que tuvo el mismo problema de Herrera, ¿no? Sí. ¿En primera? Sí. Bueno, y Herrera siempre fue un tipo muy correcto. Siempre fue muy correcto. Bueno, Gallardo alguna vez pidiéndole respeto a sus jugadores a Pitana también, ¿no? Que está la imagen después del partido diciendo, vos no le podés decir pendejo de mierda a un jugador mío. Claro, claro. Porque si yo te falto respeto a vos como árbitro, vos tenés la tarjeta, me sacás la tarjeta y me echás. Y yo tenés toda la de perder, claro. Pero claro, pero vos no podés ser un jugador, callate la boca, te cago a trompada, que callate, ahora no te cobro un carajo, tirate que no te voy a cobrar nada. ¿O no pasa eso? Sí. Hay árbitros que vos mirás, y hay jugadores que lo toman de punto y no le cobran nada, los verdugean todo el tiempo. Los verdugean todo el tiempo. En primera hay tres o cuatro árbitros que te verdugean todo el tiempo y vos lo ves, sí, por televisión. Sí, y te lo tenés que fumar. Y viene, y como cuando echan a los técnicos, que viene y sin hablar nada, vienen y te sacan la roja y te echan. Para dejarte, como le hicieron a varios, bueno, el mismo árbitro le hizo a varios técnicos, le hizo lo mismo. Uh-huh. ¿Por qué no salta el gremio de los técnicos a decir,
escuchen unos cachitos, si me tocan afiliados míos van a tener problemas. Se callan la boca, porque son todos temerosos, todos cuidan su quintita, y los técnicos, lamentablemente, están todos desprotegidos, y vienen estos tipos, te echan cuando se le cantan las pelotas, sin hacer nada, y vos, ¿qué pasa? El gremio de los técnicos está solo, está céfalo. Sí, es lo mismo que no tuviera nadie. Entonces, bueno, es lo que pasa. Lamentablemente es así. Entonces yo prefiero más no dirigir, no me deja, bienvenido, no me deja. No me voy a morir porque no. Yo, mejor que salir del problema de salud, que es lo más importante y todo. Yo tengo familia, tengo chicos, tengo todo. Pero quédate tranquilo, que yo cada cosa que vea o cada cosa que me entere, se van a enterar por televisión. Por eso me bajaron de un montón de programas. Fíjate que en los programas deportivos, a mí te hice, me sacaba todos los días. Y ahora no me saca nunca, porque tienen prohibido sacarme. ¿Entendés? Claro. Tienen prohibido. Bueno, que me prohíban, ¿qué va a hacer? Mala suerte. Pero yo jamás voy a hacer mamadera. Jamás. Jamás voy a hacer mamadera. Porque yo nací con una conducta, y esa conducta, de mí van a decir lo que quiera. Pero que Caruso miente, jamás te lo van a decir. Jamás. Porque yo no miento nunca. Yo lo que digo es posta. Y lo que no sé, me callo la boca. ¿Entendés? Me callo la boca. Cuando no sé, me callo la boca. Richard, muchas gracias. Te queríamos molestar por esto porque me parece que eras un claro exponente de lo que pasa si hablas, denuncias o te tirás en contra de la AFA. Así que muchísimas gracias por el tiempo. Dale, y si pasa algo, bueno, lo veremos. Veremos con imágenes o con cosas. Y bueno, saldrán por televisión por todos lados. No es lindo que te señalen con el dedo. En la vida es lindo que te digan por las cosas buenas que haces. El árbitro tiene que estar contento cuando dirige bien y pasa desapercibido, dice muy buen arbitraje de tal tipo, eso es lindo. No que hizo esto, que hizo el otro, que le quiso pegar, que cobró un penal que fue una risa, que echó a los jugadores al pedo, que carga a los jugadores, eso es lo que tenemos que mirar. Tenemos que limpiar un poquito el fútbol. Si quieren limpiar el país, hay que limpiar el fútbol, ¿entendés? Uh-huh. El fútbol hay que limpiarlo. Ese es el problema grave que está teniendo el fútbol argentino, que siendo nosotros los campeones del mundo, no sabemos demostrarle a todo el mundo lo que somos nosotros, con la calidad de jugadores que tenemos. Gracias, Richard. Un abrazo para usted. Abrazo grande.